Bueno, ¿qué era eso que tan importante que tenías que decir? Pues ya que estamos aquí en mi casa, lejos de Ciudad Zulona, te explicaré con más detalle. Verás, como te he dicho, soy un agente de policía secreta. Me ha dicho en secreto el profesor Oak que viniese a Kanto porque necesitaba mi ayuda. Tengo que decirte algo, Ichi. No sé si sabrás oído hablar del Team Rocket. Es una organización criminal, pero todavía no he sido bien informado de ellos. Como te dije, vi tus hazañas en el Monte Moon y creo que es el indicado para que me ayudes, Ichi. Por favor, tienes que ayudarme. He conseguido la pista del Team Rocket hasta aquí. Y decidí montarme mi propia casa aquí en las montañas, un poco retirada de la ciudad Zulona. ¿Y por qué retirada de las montañas? ¿Le tiene fobia a la gente? No es eso, claro que no. Lo que ocurre es que no quiero que me vean y poder actuar en la sombra como he hecho hasta ahora. ¿Crees que un policía como tú puede hacer algo contra el Team Rocket desde la sombra? Claro que no, pero que para eso estás tú. Tú eres quien harás parte del trabajo, de forma directa y tajante. Y luego estaré yo, y que te ayudaré en todo lo que pueda. Y si necesitas información, siempre acude en mi ayuda. Seremos un gran equipo. Seremos agentes especiales de la CIA. ¿Esto va en serio? No veas, qué fuerte. Claro que es en serio. ¿Por quién me tomas? ¿Cómo se nota que en Kanto no soy muy conocido? Yo en sí no soy de fama internacional, chaval. Si no me crees, consulta la red. En fin, a lo que iba. Que eso, que necesito tu ayuda. Por ahora te nombro mi agente especial 02. Y ahora te mando la primera misión. Mientras yo averiguo más acerca del Team Rocket, tienes que ir a su zona de confort y sacarlos. Resulta que en alguna parte del casino de Ciudad Zulona se esconden unas escaleras secretas. Allí es donde el Team Rocket se reúne para maquinar sus malvados planes. Creo que no es su guarida, en realidad, pero por lo menos sabemos que se reúnen allí. Digamos que es como si fuese su pisito franco. Y dices que es lo que tengo que hacer, que es ir allí y sacarles por su supuesto piso franco para que salgan y se empiecen a mover. ¿Y es la única forma de que den la cara? Así es. Veo que ya lo vas cogiendo. Bueno, Ichi, te deseo suerte. Ve a por ellos y no te rindas, por muy fuertes que sean. Tal es duro. Despierta el dragón. Recuerda lo que hablamos. Tienes que ir al casino de Ciudad Zulona y buscar la escalera secreta. Hay que sacarlo de su zona de confort. Mucha suerte. Pues nada, Hanson nos ha dado la primera misión, que es ir al casino de Ciudad Zulona, sacarlo de su zona de confort al Team Rocket y ir allí. Pues no lo sé, a lo mejor porque quiere que le hagas mucho más caso. ¡Hola, aspirante! Este gimnasio utiliza Pokémon del tipo planta y veneno. Te aconsejo que lleves en tu equipo Pokémon del tipo fuego volador si quieres ganar. Que a lo mejor quiere que le hagas más caso. Hola, aspirante. Este tramo está cerrado, pero el líder del gimnasio te quiere poner a prueba. No me importa de dónde se lo saques, pero necesito que me traigas un Gloom. Para ello te voy a poner un cronómetro de 5 minutos. Si en ese tiempo me traes un Gloom, te dejo pasar para que cortes ese árbol. Tiene su ventaja, y es que el cronómetro no cuenta el tiempo mientras estés en batalla, pero mientras caminas, sí. ¿Qué me dices? ¿Te atreves? What? ¡Sí! ¡Excelente! Te activo el temporizador en 5 minutos. ¿Preparados? ¡Listos ya! Vale, tenemos un cronómetro arriba de 5 minutos. Es importante no utilizar el botón F, porque si no se va a rayar. Se va a poner un cronómetro un poco más alto, se va a distorsionar el tiempo, no va a saber cortarlo. Es mejor utilizar la Z, ya que tenemos las deportivas, o utilizar el F5... que tenemos la bicicleta, ¿vale? En este momento. Así que
vamos a intentar atrapar ese Gloom en este 2 o 5 minutos. Si no, no podemos avanzar, ¿eh? Gloom sale en estas hierbas de aquí. Tenemos que ir por aquí. Y aquí sale Gloom. Tenemos que tener un poquito más de suerte, eso sí. Ahí está el Gloom. Vale, a la primera. Lo he puesto que salga un poquito más rápido el Whipping Bear y el Gloom, para que podáis atraparlo más rápido. Ahí tenemos el Gloom. Vamos a utilizar. F podéis utilizarlo en las batallas, eso sí, en este evento, ¿vale? Para que así el tetronómetro no os falle. ¡Hostia! La ha matado. ¡Ahí está! Segundo Gloom. Vamos a ver si puedo atraparlo otra vez. Vamos a utilizarle un somnífero. Vale, perfecto. Le hemos dormido de madre, eso sí. Sigo rayo. Ahí, yo creo que ya está. Madre mía, me ha dormido. Vamos a esperar a dormirlo también. Yo creo que va a ser lo mejor. Total, no nos quita apenas vida. Aguantamos un poco y lo dormimos. Hostia, pues si se recupera mucho, igual trae con otro psicorrayo. No, pues no, bueno, lo voy a meter. Conjuro. Vamos allá. A ver si cae. Venga, mochila. Vamos. Vale, ya tenemos el Gloom, así que lo que vamos a hacer es ir al centro Pokémon y cambiarlo por el Meowth. Bueno, por el Meowth no, porque tiene corte. Tenemos que cambiarlo por, no sé, por un Pokémon que sea débil, por ejemplo. Aunque no vayamos a utilizar. Importante no usar la F, obviamente. Vamos a utilizar Anidoking, va. Lo quitamos. Listo. Vale, una vez que tenemos el Gloom, vamos abajo y vamos a enseñárselo al tío. Podemos enseñárselo al tío y volver y coger el Pokémon. No pasa nada porque el tío va a desaparecer igualmente y no va a aparecer otra vez cuando salgamos del gimnasio, ¿vale? Entonces no hay problema. Pero yo convertiría hasta que no lleguemos al final. No quitándonos de todo el equipo. Enhorabuena, me has traído un Gloom. Puedes pasar, mucha suerte. Ahí está. Bueno, pues estamos aquí en el gimnasio de Ciudad Barcelona. Tengo delante a Erika. Después de pasar varios referees, varios acerticos, cronómetros de por medio y luchadores y más. Así que vamos a por ella, a por Erika, y a ver qué tal sale. Mucha suerte y adelante. Bienvenido a mi gimnasio Pokémon del tipo planta. Yo soy Erika, su líder. Hola, Erika. Quiero retarla a una batalla de gimnasio. ¿Aceptas el reto? Hola, aspirante. ¡Qué buenos modales! Claro que acepto el reto. Pero te digo una cosa. ¿No crees que por ser chica te lo voy a poner fácil? Lo sé. Estoy esperándola. Quiero que te dé lo mejor en esta batalla. Eso haré. Prepárate para la batalla.
Te aviso que para esta batalla necesitas un equipo completo activo de 6 versus 6. ¿Tienes tu equipo preparado? O sea que para esta batalla necesitamos un equipo completo de 6 contra 6. Si no tienes tu equipo 6 Pokémon, si tienes 5 Pokémon no te lo va a permitir. Así que vamos a por ello, tenemos 6 Pokémon en el equipo. Vamos a hacerlo. Y 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Sí lo estoy! ¡Vamos al lío! Aquí le tenemos. En un entorno de bosque tenemos un Seidel de primeras. Vale, yo creo que con un Zayamas lo mato, ¿eh? ¡Ole! ¡Sí, señor! Un Tangela, ¿eh? Segundo Pokémon. Madre mía, lo matamos con un lanzallamas, ¿eh? Igual nos hacemos a todo el equipo con el Charizard. Tercer Pokémon, Executor. También, ¿eh? Madre mía, ese Charizard está potente. Parase. El cuarto. Madre mía, ¿eh? Madre mía, cómo está el Charizard. Victreebel. Quinto Pokémon. ¡Madre mía el Charizard, ¡Madre mía! 49. Último Pokémon. ¡Vulpion! ¡El Charizard se ha bajado a todo el equipo rival de Erika! Enhorabuena por tu victoria. Aquí tienes la medalla de Arcoiris. Joder, eres muy fuerte. Tengo que reconocerlo. Enhorabuena por tu victoria. Aquí tienes la medalla de arcoiris. Con la medalla de arcoiris puedes usar fuerza fuera del combate. Además, te quiero dar esto. Lo has ganado por ser un entrenador fuerte antes los Pokémon del tipo planta. ¡Mega Gotar! Muchas gracias por todo, Erika. Ha sido un placer combatir contigo. De nada, el placer ha sido mío. Mucha suerte en tu aventura. Pues ya tenemos la medalla de Ciudad Udona, la Arcoiris. Así que la vamos a poner en nuestro medallero de nuestro stream.